Hola, ¿qué tal? Excelente inicio de semana para todos. Una vez más, mujeres salieron a las calles para exigir seguridad. Marcharon y protestaron por los casos de muertes y desaparición que se han denunciado en los últimos días en Nuevo León. Y las autoridades no han hecho nada. Las protestas terminaron con el incendio de una puerta en Palacio de Gobierno. Además, el Bronco salió del penal, pero solo para tener una revisión médica en el Hospital Metropolitano. Por lo pronto, sus abogados alegan que esta semana es crucial para su defensa. Incluso denunciaron irregularidades en su proceso. Y con pandemia o sin ella, como todos los años, la central de autobuses de Monterrey ya empezó a verse abarrotada por el periodo vacacional de Semana Santa. Además, ya se realizó el ejercicio de la consulta ciudadana por revocación de mandato. El INE ya dio resultados preliminares y esta mañana Andrés Manuel López Obrador declaró que hubo trampas y boicot por parte del Instituto Nacional Electoral. Según el presidente de México, no se aplicaron en instalar casillas en todos lados. Y en Francia se realizaron elecciones y es probable que se vayan a una segunda vuelta. El actual presidente Emmanuel Macron enfrentaría a la ultraderechista Marine Le Pen. Y ahora vamos a ver un avance que veremos en los deportes con Rafa Martínez. ¿Qué tal, Layeli? Muy buenos días. Mucho que platicar en la sección deportiva porque fue un fin de semana redondo. Ganaron los Tigres, son líderes de momento. Rayados también logró la hazaña de ganar con 10 hombres. Y sobre todo, la gran actuación de Checo Pérez en el Gran Premio de Australia. Muchas gracias, Rafa. Ya queremos saber todos estos detalles. Y vamos ahora con espectáculos y Poncho Pérez. Hoy en los espectáculos, Andrés García preocupa a sus fans al ser internado en un hospital este fin de semana y es el actor quien explicó el motivo. Tenemos los detalles. Muchas gracias, Poncho. Y bueno, vamos a ver un avance del pronóstico del tiempo con nuestra compañera Yuli Castillo. Muy buenos días, gracias Nayeli. Excelente lunes para todos. Iniciamos ya la semana con ambiente caluroso. La temperatura máxima para esta jornada se estima que esté alcanzando los 37 grados centígrados. Un cielo medio nublado, sin pronóstico de precipitación. La humedad relativa en un 9%. Y ya a las 10 de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura, marcando los 30 grados centígrados. Aún va a continuar el ambiente algo caluroso, también sin pronóstico de precipitación. Y la humedad relativa en un 27%. Más adelante, el reporte completo. Continúe con nosotras. Muchas gracias, Yuli. ¿Cómo le va? Muchas gracias por sintonizarnos a esta hora de la mañana, siendo las 10:09 en este lunes, también primero de las vacaciones de Semana Santa. Nosotros vamos a enlazarnos con nuestro compañero Marcial Pasarón. Él tiene todo el tema sobre seguridad en el estado. Muy buenos días, Marcial, adelante con la información. Hola, ¿qué tal, Nayeli? Muy buenos días. Bueno, vamos a darte a conocer la información en cuanto a la nota policíaca. Primero, estas imágenes que te vamos a mostrar pues corresponden a la detención de tres sujetos allá en el municipio de Apodaca. Esto luego de haber sido perseguidos por elementos de esta corporación en el cruce de Paseo Virrey de Acuña y Paseo Salamanca en la colonia Rinconada Colonial. Al momento de ser detenidos, estos sujetos intentaron darse a la fuga e impactaron este vehículo que observas en las imágenes contra una de las patrullas. Sin embargo, de inmediato el operativo que se realizó en ese lugar se logró la detención de estas tres personas, a quienes se les decomisaron un fusil de asalto AK-47, conocido como cuerno de chivo, 7 cargadores, 205 cartuchos hábiles y un chaleco antibalas. Estas personas ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para que se inicie la carpeta de investigación. Por otra parte, ahora también vamos a dar a conocer este sujeto que ves en la pantalla. Es un detenido que fue capturado mediante una orden de aprehensión cuando se encontraba afuera de las instalaciones del Hospital Universitario. Esta persona ya era buscada por tener, te repito, esta orden de aprehensión y por haber atacado a tres mujeres en un parque conocido como el Parque Los Patos. En este lugar hay una laguna y bueno, pues hay algunos sectores que no tienen luz mercurial. En ese sitio, el último ataque lo llevó a cabo cuando amenazó a una pareja con una
pistola y posteriormente abusó de una jovencita. Ya fue detenido. Él fue vinculado a proceso por los delitos de equiparable a la violación, corrupción de menores y robo con violencia moral. Así es que ya este sujeto, te repito, fue capturado y puesto a disposición del juez de control. Ahora vamos a dar también otra información de lo que ha sucedido aquí en la ciudad. Estas imágenes corresponden a la detención de dos sujetos, uno de ellos identificado como Iván, de 31 años de edad, y su cómplice César, de 31 también. Ellos viajaban en este automóvil tipo Ibiza por calles del centro de la ciudad de Monterrey. En el momento de que son interceptados, bueno, se da a conocer que estas personas participaron en 12 asaltos cometidos en los municipios de Monterrey, Guadalupe y Juárez. Utilizaban un tubo de acero para amenazar a los empleados y quitarles el dinero. También ya detenidos y a disposición de un juez de control. Ahora también, por otra parte, un joven que pues, pretendió viajar llevando consigo $36,700. Él llegó a la central de autobuses, compró su boleto con dirección hacia la ciudad de Nuevo Laredo, posteriormente se dirige a la sala de espera y trata de ingresar a los andenes, y ahí es donde un guardia le pide que le preste la maleta para poder revisarla. Él se pone muy intransigente, solicitan el apoyo de la policía de Monterrey. Al llegar y revisarle esta mochila, pues este es el dinero que le encuentran en su poder. No logra decir para qué o de quién es este dinero, así es que ya también se encuentra detenido y a disposición del Ministerio Público. Por otra parte, hubo un accidente aquí en Monterrey. Esto ocurrió sobre la avenida Ruiz Cortines y Agua Fría en la colonia Mitra Centro, en el cual el conductor de esta camioneta, que llevaba una carga de basura, dormita por algunos segundos y se proyecta e impacta un poste de la Comisión Federal de Electricidad. Así quedó su camioneta completamente destrozada. Él afortunadamente salió ileso, aunque fue atendido por personal de Protección Civil de Monterrey y la Cruz Roja, no fue necesario su traslado a algún hospital. Y por último, estas imágenes que te vamos a mostrar también, pues corresponden a una volcadura. Esta volcadura ocurrió sobre la carretera Cadereyta Allende, a la altura del kilómetro 8, esto allá en el municipio de Cadereyta. El conductor de este vehículo, de esta camioneta, pues perdió la vida luego de que al momento de que esta camioneta comienza a derrapar y posteriormente se volcó. El conductor sale proyectado, ya que no traía el cinturón de seguridad, y se impacta contra el pavimento. Estos hechos ocurrieron durante la madrugada, te repito, allá en la carretera Cadereyta Allende. Por el momento, Nayeli, esta es la información de lo que hasta el momento ha sucedido aquí en la ciudad de Monterrey. Marcel, muchas gracias por esta información. Creo que sí, hasta luego, muy buenos días. Buen día. Y continuamos. Luego de las desapariciones de mujeres en el estado, grupos colectivos se manifestaron en las calles de la ciudad este fin de semana para pedir justicia a las autoridades. El caso más reciente fue el de María Fernanda, quien desapareció y días después fue encontrada sin vida en Apodaca. Tras los múltiples reportes de mujeres desaparecidas en Nuevo León, colectivos feministas realizaron manifestaciones el fin de semana, con el fin de volver a alzar la voz y pedir al gobierno justicia y respuesta a los casos. El pasado sábado 9 de abril, en punto de las 15 horas, salió el grupo de decenas de personas desde calles del centro de Monterrey, exigiendo justicia por la muerte de María Fernanda, joven que desapareció desde el pasado 3 de abril y que en este medio de comunicación dimos a conocer su fallecimiento el jueves 7, pero fue hasta el viernes 8 que sus familiares daban a conocer el hecho. Un día después, la fiscalía lo confirmó. La consigna principal fue "El nuevo Nuevo León es feminicida", entre otros mensajes que se leían en las pancartas que se apreciaban por parte de los manifestantes. Fue desde la fachada de la Fiscalía General de Justicia del Estado, donde un familiar de Marifer leyó un comunicado de la familia, en donde puntualiza que los padres alertaron a las autoridades acerca de su ubicación desde el lunes gracias a su celular, pero no obtuvieron respuesta. Además, señaló que existió un principal sospechoso, pero debido a que las autoridades no tenían la evidencia suficiente para retenerlo, quedó en libertad y ahora se encuentra prófugo. La joven fue encontrada sin vida en la ubicación proporcionada por los padres desde el lunes. Ayer domingo las protestas continuaron, pero ahora desde el Palacio de Gobierno en la Macroplaza, en donde de nueva cuenta, decenas de jóvenes se reunieron y también ocasionaron daños a una puerta de antigüedad, aunado a un enfrentamiento entre mujeres y policías.
La manifestación inició en la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y continuó en el Palacio de Cantera, a donde un grupo de colectivos intentaron ingresar, pero unos 80 policías del grupo antimotines y Fuerza Civil les impidieron el paso. Varias mujeres fueron detenidas por los elementos, dos de ellas liberadas más tarde y otras dos trasladadas a la zona norte, mientras otras jóvenes fueron empujadas y cayeron al suelo. Cabe destacar que una de las jóvenes retenidas, a decir de varias publicaciones en Facebook, se encontraba alzando la voz de manera pacífica junto a sus padres, quienes la acompañaron para cuidarla. Por ello, algunos presentes lanzaron pintura a los elementos, mientras que otro grupo se dispuso a rociar solvente a un portón de madera de 127 años de antigüedad. El fuego en la puerta y un vitral, así como una lámpara, fue sofocado alrededor de las 18:20 horas. Hasta ayer, al cierre de la protesta, el Palacio de Gobierno lucía resguardado por el mismo número de elementos, evitando más actos vandálicos, producto del enojo y frustración por parte de las mujeres, que día a día viven la inseguridad, mientras que las autoridades, en palabra de los manifestantes, no hacen nada. Para Ciber TV Noticias Monterrey, Salma Lee. Gracias a Salma por esta información. Continuamos. Los casos de mujeres desaparecidas en la zona metropolitana de Monterrey continúan día tras día. Y ahora, pues una joven llamada Devani Susana Escobar Basaldúa, que está observando en la pantalla, es precisamente este nuevo reporte de búsqueda lanzado por la Fiscalía del Estado. Las últimas personas que coincidieron con la joven, quien tiene 18 años de edad, relatan que el 8 de abril asistió a una quinta ubicada muy cerca de la Procuraduría General de Justicia. Al terminarse el evento, ya en la madrugada, Devani habría recibido un aventón que la dejó sobre la carretera Laredo, esto en la colonia Nueva Castilla Escobedo, al filo de las 5 de la mañana. Esa fue la última vez que la chica fue vista, pues no llegó a su casa y tampoco ha tenido las llamadas telefónicas y mensajes que familiares y amigos le han enviado. Cualquier información que pueda ser de utilidad para dar con el paradero de esta muchacha, Devani, puede ser comunicada a las siguientes líneas telefónicas. Atención, 81-2020-5700 y al 81-2020-4411. Vamos a más información, y es que el gobernador Samuel García anunció la creación de un nuevo grupo de búsqueda especialmente para mujeres desaparecidas en Nuevo León. En rueda de prensa, el mandatario estatal reveló que que estará a cargo de la Fiscalía General del Estado y también estará integrado por 200 elementos. El gobernador aseguró que con el nuevo grupo se reducirán los tiempos de respuesta para iniciar la búsqueda. El gobernador Samuel García informó que se actualizarán los protocolos de búsqueda, ya que si bien cumplen los estándares internacionales, estos han sido rebasados. Luego de las múltiples quejas por parte de los ciudadanos respecto a la manera en la que se llevan a cabo las búsquedas de desaparecidos, las cuales pues no son inmediatas, el gobernador emitió una lista de acciones a seguir. Vamos a escucharlo. Vamos a incrementar el grupo de búsqueda. Por lo pronto, con estos 200 elementos, dándoles facultades para actuar de inmediato, sin barreras y sin excusas en los casos de desaparecidas. Que ninguna barrera nos detenga para ir a rescatar a las mujeres y arrestar a los violentadores. Vamos a aplicar todo el peso de la ley, sin miedo, para mandar un mensaje contundente que si se meten con una mujer, se meten con todo Nuevo León. Vamos a crear un grupo de tarea de fuerza, integrado por la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de las Mujeres, la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, la Comisión Local de Búsqueda de Personas y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.
Y bueno, la titular de la Comisión Local de Búsqueda de Personas, María de la Luz Valderas, informó que hasta el momento ya han sido localizadas 10 mujeres de las 15 que se encuentran reportadas como desaparecidas de acuerdo a la información que se ha publicado en los diferentes medios de comunicación. La funcionaria estatal señaló que se han redoblado refuerzos para reubicar a las 5 mujeres que hasta el momento pues siguen reportadas como desaparecidas. En una conferencia de prensa en la que no se admitieron preguntas, María de la Luz Valderas, titular de la Comisión Local de Búsqueda, dijo que el protocolo de búsqueda inmediata está activado. Aseguró que dichas localizaciones de mujeres reportadas como desaparecidas se han dado gracias al trabajo conjunto entre los diversos órdenes de gobierno e instituciones, por lo que seguirán realizando labores para entregar los mejores resultados. Y mira, el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en Nuevo León informó que hasta el cierre de esta edición, el 9.88% del electorado participó en la consulta de revocación de mandato, siendo 302.175 votos, que es también el 82.90% a favor de que el presidente Andrés Manuel López Obrador siga en su cargo. Por el contrario, 16.11%, es decir, 58.728 votos, optaron que abandone la titularidad del Ejecutivo Federal. En la última sesión extraordinaria del Consejo Local de este domingo, Olga Alicia Castro Ramírez, consejera presidenta, dijo que 3.582 personas anularon su voto, lo cual se traduce en 0.98% al tiempo que a las 12 se tenían 2.072 casillas computadas de las 2.614, es decir, un avance del 93.57%. Continuamos, y es que los abogados del exgobernador de Nuevo León, Jaime Eliodoro N., denunciaron incongruencias en la detención. Aseguran que se implementan de mala fe para evitar que el Bronco salga de prisión. Vamos a escucharlo. La defensa de El Bronco denunció una serie de presuntas irregularidades en contra del exgobernador de Nuevo León en torno a su detención efectuada el pasado 15 de marzo. El comunicado emitido en redes sociales señala un listado de situaciones que suponen una violación a los derechos de Jaime Eliodoro N. En el documento se señala que el exmandatario estatal no fue notificado sobre la investigación en su contra. Además, aparentemente la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales simuló no haber dado con el paradero del ahora detenido, cuando según el documento es bien sabido su domicilio. Todo fue una deleznable y delictiva maniobra para obtener una orden de captura y encarcelarlo a toda costa, a pesar de que ni la mencionada Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Nuevo León, ni el juzgador que mandató su aprehensión, tenía la competencia indispensable para ello, se lee en el comunicado. Además, los litigantes apuntaron que desempolvaron una añeja e improcedente carpeta de investigación por un presunto abuso de autoridad. La defensa de El Bronco recalca que todas las presuntas irregularidades se implementan de mala fe para evitar que el exgobernador de Nuevo León salga de prisión. Para Ciber TV Noticias Monterrey, Salma Lee. Gracias, Alma, por esta nota. Y nosotros continuamos. Propio de la temporada vacacional, los viajeros han comenzado a abarrotar la central de autobuses de Monterrey. En una visita a las instalaciones ubicadas sobre la avenida Colón, se pudo apreciar el importante movimiento de pasajeros que registra dicho sitio, tanto en llegadas como en salidas del estado. Ya sea para aprovechar el descanso de la escuela o el trabajo, la gente toma sus maletas y aprovecha para salir a vacacionar. Durante este periodo vacacional, las empresas de autobuses ofrecen a los viajeros descuentos con credenciales, ya sea de estudiante o de adulto mayor, lo que favorece la reducción a gastos del viaje. A partir de este lunes 11 de abril, los estudiantes comienzan un receso vacacional que concluye hasta el próximo 22 de abril y regresan a las aulas el 25 del mismo mes. Aprovecharlo. Y mire, con una expectativa de hasta unos 90.000 visitantes a la entidad y con una importante oferta turística de negocios, cultura, gastronomía, opciones de atención médica y distintos parajes naturales, Nuevo León arrancó las actividades para el periodo de Semana Santa. Durante el arranque realizado en la Plaza Gastronómica, localizada entre las calles Suazua y Doctor Cos, a espaldas del Palacio de Gobierno, bueno, Mari Carmen Martínez Villarreal, secretaria de Turismo, dijo que buscarán la diversificación del turismo la entidad para generar una riqueza sostenible. Al brindar su mensaje, Martínez Villarreal indicó que se estima una derrama económica de 500 millones de pesos para el estado durante este periodo. Además, señaló que uno de los objetivos es ser más atractivo para tener visitantes del norte del país y también de los Estados Unidos.
Mire, también en los últimos días los reportes sobre escasez de gasolina en diferentes estaciones de carga, además de las largas filas de vehículos derivado de esta situación, pues han incrementado de manera considerable en el área metropolitana de Monterrey. Las versiones que indican la falta de combustible han sido sustentadas por trabajadores de gasolineras del área metropolitana que incluso dieron a conocer que durante esta semana algunas han tenido que cerrar debido a la falta de abastecimiento. Sin tener una versión oficial de lo que sucede, pues algunos despachadores han dado a conocer que lo que se les ha informado está relacionado con la guerra que se registra con Europa. Si bien el problema ha sido con los dos tipos de combustible, es en la gasolina magna donde más han registrado reportes de falta de abastecimiento. Y vamos a esto, con un ritual ancestral realizado en Monterrey para invocar al dios mitológico de la lluvia, pues volvió a llover en distintos municipios de Nuevo León. ¿Cómo cree? Después de meses sin presentarse lluvias en el estado, el sábado por la tarde en diversas partes del estado, al fin hubo presencia de esta lluvia. Y todo pareciera indicar que fue gracias a que invocaron a Tlaloc mediante pues un ritual. Y es que mediante las redes sociales, la Secretaría de Turismo, Mari Carmen Martínez Villarreal, compartió un video en donde se puede observar que durante el arranque de actividades turísticas de Semana Santa están realizando el ritual para invocar la lluvia. En el video se puede observar cómo la Secretaría de Turismo rompe un jarrón grande con agua que se encontraba en medio de una fogata mientras escucha el sonido de la caracola y un tambor. Después de ello dice, venga la lluvia. Horas más tarde de que Martínez Villarreal compartiera el video, ciudadanos comenzaron a reportar la presencia de lluvias en Santiago, Monterrey, Juárez, Apodaca, Escobedo y otros municipios, tanto del área metropolitana. Y ahora nosotros vamos al pronóstico del tiempo con Yoli Castillo. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Los saludo con muchísimo gusto y es momento de conocer los detalles del pronóstico del tiempo. Iniciamos la semana y para esta tarde la temperatura máxima se estima que esté alcanzando los 37 grados centígrados, un cielo medio nublado a estas horas de la mañana, pero ya en el transcurso de la tarde se empieza a despejar completamente el cielo. La humedad relativa en el transcurso de esta noche 27%, sin pronóstico de precipitación y marcando a las 22 horas 30 grados centígrados. Así va a continuar ambiente caluroso también para los municipios del estado de Nuevo León. La temperatura máxima alcanzando los 37 grados centígrados para Escobedo, García 35, Santa Catarina también, allá para San Pedro la temperatura máxima alcanzando 36 grados con mínima de 23 grados centígrados. Para el municipio de Santiago 37 con 21 grados. En Guadalupe la temperatura máxima alcanzando los 37 grados centígrados. En Pesquería alcanzando casi los 40 grados con mínima de 20, para Apodaca 37 con 20 grados centígrados y en Juárez y en Cadereyta la temperatura máxima alcanzando los 38 grados centígrados con mínima de 19 a 20 grados Celsius. Para esta jornada de lunes el índice de radiación solar se encuentra en 7, algo alto. Las temperaturas van a continuar bien calurosas, así que es bastante recomendable cargar con algún botecito de agua para que se hidrate muy bien y también con algún bloqueador solar. Para el día de mañana estaremos amaneciendo con temperatura de 21 a 22 grados centígrados, por la tarde ambiente bien caluroso, alcanzando 36 grados centígrados, que así va a continuar para el día miércoles. Cielo completamente despejado, sin pronóstico de lluvia, con máxima alcanzando 37 grados centígrados, una mínima de 20 grados. Para el día jueves 32 con 20, así va a continuar para el fin de semana. El día viernes máxima de 34 grados centígrados, con mínima de 20 a 21 grados Celsius. Para el día sábado, cielo parcialmente nublado en el transcurso de la mañana. Por la tarde completamente despejado, la temperatura por la tarde alcanzando 36 grados centígrados con mínima de 22 grados centígrados. Para la República Mexicana, para Tijuana en esta jornada de lunes, alcanzando el termómetro los 17 grados centígrados con mínima de 13, un cielo medio nublado. Para Chihuahua 28 con 11 grados, Mazatlán la máxima alcanzando 26 grados centígrados con mínima de 21, para Guadalajara 31 con 14, cielo medio nublado también para el municipio de Celaya, alcanzando el
termómetro en este lunes, los 30 grados centígrados, que ya en el transcurso de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura, marcando los 13 grados. Allá para Acapulco, 31 con 23 grados, un cielo soleado. También para Veracruz, 34 con 22. En Tuxtla Gutiérrez, para Mérida y también para Cancún, las temperaturas por la tarde oscilando de los 29 a los 35 grados centígrados, con mínimas de 19 a 21 grados Celsius. Para Reynosa, 35 con 21. En Torreón, el termómetro llegando hasta 30 grados con mínima de 19. Y también para el territorio tejano, para El Paso y para McAllen, las temperaturas máximas alcanzando los 27 a 34 grados centígrados con mínima de 16 a 23 grados Celsius. Para este lunes, le comento, la puesta de sol sería a las 20 con 02 horas y la salida a las 7 con 21 minutos. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo. Que pase usted un excelente lunes. Soldep de México presenta. Y pasamos ahora a la sección nacional. Con corte a las 7:27 horas, la participación ciudadana en la revocación de mandato fue de 17.65%, según los cómputos del Instituto Nacional Electoral. Hasta el momento se han computado el 99.32% de las 57.449 actas totales. Este 10 de abril, la ciudadanía acudió a las urnas para responder si deseaban que el presidente Andrés Manuel López Obrador concluyera su sexenio o lo terminara anticipadamente por pérdida de confianza. De los 16.392.522 votos procesados, el 91.87% votó para que siga en el cargo. Esto quiere decir que son 15.060.746 personas. Apenas el 6.44% votó porque el presidente se le revoque el mandato. Esto es 1.056.778 personas. Y mire, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció la participación en la consulta de revocación de mandato celebrada este domingo y celebró que más del 90% de los votantes decidieron apoyar su mandato. En la grabación difundida luego de que el Instituto Nacional Electoral dio a conocer los resultados del conteo rápido obtenidos de la consulta de revocación, López Obrador consideró que el ejercicio fue inédito y un paso adelante en el propósito de hacer valer nuestra democracia. De acuerdo con el INE, la participación ciudadana se encontró entre un 17.0 y también 18.2%, por lo que la consulta no será vinculante como esperaba el presidente López Obrador. Pues para eso se necesita que al menos el 40% de la lista nominal acudiera a votar. Escuchemos. Es algo inédito y es un paso adelante en el propósito de hacer valer nuestra democracia y no quedarnos solo con la democracia representativa. Y quiero agradecerles porque más del 90% votó para que yo termine mi mandato. Más de 15 millones de mexicanos están contentos y quieren que yo continúe hasta septiembre del 2024. Y a menos que la Fiscalía General de la República cambie de parecer en el último momento, Emilio Lozoya tiene todo a favor para quedar libre mañana. El exdirector de Pemex en el sexenio del presidente priista Enrique Peña finalmente pactó un criterio de oportunidad y al acuerdo reparatorio también en los casos de Obredech, y también informaron a autoridades federales. Así también Pemex aceptó una oferta de 10.7 millones de dólares equivalentes a más de 220 millones de pesos presentada por Lozoya para reparar el daño en ambos asuntos a cambio de la suspensión condicional en sus dos procesos penales y de salir del reclusorio norte. Las fuentes detallaron que son 7.385.000 dólares por el asunto relacionado con los presuntos sobornos de la constructora brasileña
y $3,400,000 por el de la planta chatarra comprada por Pemex a Altos Hornos de México. El primer pago en cada uno de los casos será de $1,000,000 tras la firma del acuerdo. El resto deberá ser abandonado en parcialidades a más tardar el próximo 31 de diciembre. Lozoya dejará en garantía 5 inmuebles, entre ellos su residencia en Lomas de Besares y la casa de playa y también de su esposa, precisamente esto en Ixtapa. Residencias que la FGR acusaba que compró con sobornos y también pues le pagaron. La fiscalía también se desistirá de la acción penal contra Gilda Margarita Austin y Solís y Gilda Susana Lozoya Austin y Mariel Helen, madre, hermana y esposa del exdirector de Pemex, respectivamente. Agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en colaboración con sus homólogos de Jalisco, ejecutaron una orden de aprehensión en contra de José Manuel Sánchez Manu Vaquita por su presunta participación en el homicidio del exgobernador de esa entidad, Aristóteles Sandoval, el 18 de diciembre del año 2020. En seguimiento a un oficio de colaboración, los agentes realizaron trabajos de inteligencia que llevaron a conocer que dicho individuo acudiría a un restaurante ubicado en calles de la alcaldía Cuauhtémoc, por lo que se realizó un operativo discreto para detenerlo. El detenido es socio fundador del restaurante Bar Distrito 5 en esa ciudad, donde fue asesinado el exmandatario y que tras los hechos estaba prófugo, así como un hombre y mujer, quienes sean los autores también materiales. De acuerdo con la investigación, el empresario, quien cuenta con 2 órdenes de aprehensión y por homicidio calificado y encubrimiento presuntamente, pues participó en los hechos. Por el caso hay 13 sentencias condenatorias, pero evitó también informar que fueron giradas contra empleados del restaurante, quienes conmutaron su sentencia de 29 días en prisión por el pago de una multa de $4,000 y todos están libres. Según el comunicado, la Fiscalía Estatal obtuvo datos de que el acusado se encontraba en la Ciudad de México, motivo por el cual se llevó a cabo su captura mediante la solicitud de colaboración a las autoridades de la capital del país, desplazándose personal ministerial hasta esa ciudad. Y miren, las vacaciones de Semana Santa ya iniciaron y los visitantes a las playas principales atractivos turísticos de nuestro país pues no se hacen esperar para descansar y, claro, relajarse. El flujo turístico en algunos sitios de nuestro país ha aumentado, tomando esto en cuenta que la pandemia de COVID pues se ha calmado. Los hoteles en Tamaulipas iniciaron su periodo vacacional de Semana Santa con una ocupación del 80%. Sin embargo, para este fin de semana, destinos como Miramar en Ciudad Madero, La Pesca, Soto La Marina y Playa Bagdad en Matamoros reportan 100% de ocupación. El estado de Oaxaca espera una derrama económica de $439 millones durante las vacaciones de Semana Santa en los 3 principales destinos turísticos de la entidad. En estado de Guerrero registraron una ocupación hotelera promedio del 51.4%, por lo que se estima alcanzar la llegada de 400,000 visitantes durante este periodo de asueto que abarca del 8 al 24 de abril, con un índice de ocupación del 80%, que significarían 41,636 habitaciones ocupadas de las 52,044 que se ofertan entre Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres. Inició la temporada vacacional de Semana Santa en el Caribe mexicano. Estadísticas de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo destacan que la Riviera Maya tiene reservaciones también del 80%, Cozumel al 62% y Gran Costa Maya al 40%, mientras que las operaciones aéreas, tanto nacionales como internacionales, sumaron 638. Y mire, aún controlada la enfermedad COVID-19, será la 5ª causa de muerte este año en México, sin tomar en cuenta el exceso de mortalidad. Así lo advierte el Departamento de Salud Pública de la UNAM, que también, pues obviamente, en su boletín sobre COVID-19 de Salud Pública y Epidemiología, que en su número más reciente refiere que entre el año 2020 y 2021, pues se registraron 5,940,000 muertes por el virus SARS-CoV-2 en todo el mundo, pero se ha manifestado un exceso de 18,200 asociadas con la pandemia. Además, pues también México ocupó el segundo lugar después de Brasil, tanto en la tasa de mortalidad como en el exceso de muertes. Sol de México presentó.
Muy bien, continuamos aquí en Ciber TV Noticias Monterrey, ahora con las notas internacionales. El presidente Emmanuel Macron parte con ventaja la batalla por la presidencia de Francia ante el líder de la extrema derecha, Marine Le Pen, su rival en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el 24 de abril. El resultado de la primera vuelta celebrada este domingo le sitúa en una posición confortable a más de lo esperado para la votación final y le permite creer que, aunque con menos distancia ante su rival que en el año 2017 ganara la elección y se mantendrá 5 años más en el Palacio del Liceo. Más atrás se ubicó el izquierdista Jean-Luc, que con el 20.17%. En el cuarto lugar y muy lejos quedó el ultraderechista Éric Zemmour. Y con el 6.94% la conservadora Valérie Pécresse sumó el 4.75%, mientras que el ecologista Yannick Jadot llegó al 4.37%. La votación celebrada tras una típica campaña marcada por la invasión rusa de Ucrania agudiza además el declive indicado en el año 2017 de los partidos tradicionales, los socialistas y los republicanos, que lograrían pues menos del 10% de los votos en total. Además, agudizó la abstención, que llegó el 25% superior al 22.2% registrado en el año 2017. Las fuerzas ucranianas se antrincheraron este domingo mientras Rusia reforzaba su poderío militar y designaba a un general condenado para asumir el control centralizado de la guerra de cara a un enfrentamiento potencialmente decisivo en el este de Ucrania que podría comenzar en unos días. El presidente ucraniano Vladimir Zelensky advirtió en su discurso nocturno del domingo que la próxima semana podría ser crucial en el conflicto, indicando también que las tropas rusas asumirían operaciones todavía más grandes en el este de nuestro estado. Acusó también a Rusia de intentar eludir su responsabilidad por los crímenes de guerra en Ucrania. Los expertos han dicho que la próxima fase de la batalla podría comenzar con una ofensiva a gran escala. El resultado podría determinar el trayecto que siga el conflicto, el cual ha dejado ciudades destruidas, ha cobrado la vida de miles de personas y ha aislado política y económicamente a Moscú. Las autoridades salvadoreñas han tenido a más de 9.000 presuntos pandilleros en los últimos 15 días, anunció este domingo el presidente Nayib Bukele en medio de un estado de excepción impulsado por el mandatario luego de un repunte de homicidios que del 25 al 27 de marzo dejó 87 personas muertas. El Salvador, en su lucha contra las pandillas, no había realizado en las últimas 2 décadas detenciones de miles de supuestos pandilleros en tan corto periodo. Por su parte, la Policía Nacional Civil informó en Twitter que el sábado fueron capturados 507 terroristas. Desde el inicio de la guerra contra pandillas, hemos puesto tras las rejas a un total de 9.120 pandilleros. En respuesta a la violencia de las pandillas, la policía y el ejército iniciaron arrestos masivos el 26 de marzo y un día después el Congreso, controlado por los oficialistas, aprobó un estado de excepción que da cobertura legal a las detenciones sin orden judicial. Y una fuerte explosión se registró la noche de este domingo 10 de abril en inmediaciones del céntrico sector de Times Square, esto en el centro de Manhattan, Nueva York, pues desatando el pánico que los ciudadanos y turistas que se encontraban en el sector, como ya estamos viendo en la pantalla. Aunque de momento pues las autoridades no han entregado detalles de los motivos de la explosión, aduciendo que esta actualmente pues se encuentra bajo investigación, sí han dado pues una parte también de tranquilidad, advirtiendo que el hecho no dejó víctimas mortales ni heridos. Tras la explosión, ocurrida aproximadamente a las 6:50 de la tarde, pues se desató una ola de pánico entre las personas presentes en la zona, quienes no entendían lo que estaba sucediendo, pero se intentaban buscar un lugar seguro para poder resguardarse. Dicha situación quedó evidenciada en una serie de videos que han sido compartidos a través de las redes sociales, en las que se aprecian los confusos momentos vividos por los presentes, quienes emprendieron la huida del lugar en distintas direcciones y viendo eventualmente con evidente expresión de pánico hacia la zona donde habría surgido la explosión. Go.
Y bueno, Estados Unidos registra una de las temporadas de tornados más fuertes nunca antes vistas. Prueba de ello es el video que captó Cliff Orton. El hombre se encontraba pues en su casa cuando pues apareció un tornado que se dirigía directamente hacia él. Imagínese, el video fue captado en el pasillo de su casa de campo en el estado de Georgia. En las imágenes pues se puede ver los fuertes vientos golpeando la casa y arrancando parte del techo del lugar. Medios locales estiman que el tornado golpeó la zona con vientos de hasta 210 kilómetros por hora. Cliff corrió con mucha suerte y salió ileso del dramático momento. Miren nada más. Boys. Oh my lord, you better go take cover. That's it. Come this way. Look at the debris. That is a tornado. It's not good. Not good. It's all over, boy. Bueno, y vamos a cambiar de tema. Ya se encuentra lista nuestra compañera Carla Mosigo con lo último en tendencias. Hola, hola, ¿qué tal, Carla? Muy buenos días, adelante con la información. Hola Nayeli, muy buenos días, excelente inicio de semana y el día de hoy le traigo unos videos muy buenos, unos para que se ría y otros de preocuparnos, pero no se preocupe que no va a pasar un mal momento como en otras ocasiones. Y vamos a iniciar con este primer video que la verdad está dando mucho de qué hablar y sucedió en Colombia. Imagínese que una pareja se estaba peleando, discutiendo, porque aparentemente la mujer se dio cuenta que su pareja le era infiel y en ese momento es atropellado. Su pareja, pero eso no fue impedimento para que ella le pidiera así, le exigiera, pues oye, que le pasara la clave del celular para ver los mensajes del WhatsApp que estaba con la otra mujer. No le quiero platicar más, pero vamos a ver aquí el video. Yo me mando porque me tiene que dar la clave. Espere que al menos lo atiendan los paramédicos, no, mami. Nada. ¿Cómo así? A ver. No, pero espere un momentico. ¿Pero cómo le va a pedir la clave? ¿Cómo le va a pedir la clave, mami? Y estuvo fuerte el agarrón que tuvieron esa pareja ahí en Colombia. Y vamos a seguir con temas de amor. Pues una pareja en Tamaulipas se casó y adivine de qué fue la temática de su boda, de Shrek. Así es, ellos que son fanáticos de esta película, pues decidieron que todos sus invitados y ellos iban vestidos de estos personajes y obviamente que el video se volvió viral en TikTok y los novios son una sensación allá en Tamaulipas. Vamos a ver el video. Y ya por último, en Tampico le voy a platicar que un hombre que estaba aparentemente en estado de ebriedad se metió a golpear a los cocodrilos. Así es, por fortuna no pasó a mayores, no pasó nada, pero pues este video está dando mucho de qué hablar que ocurrió ayer, el día domingo. Vamos a ver aquí un fragmento de este video y digamos que este hombre se salvó de que un cocodrilo se lo comiera. Vamos a ver el video. Yo soy tu rey. No, man. Yo soy tu blanco.
que han causado sensación, terror, risa en las redes sociales este lunes. Me encantó, soy fan de la pareja que se casó de Shrek, obviamente. Pues no sabemos si es el hijo también, porque iba vestido del dragoncito también. ¡Qué lindo, qué lindo! Me hubiera encantado ir a esa boda. ¿De qué te hubieras vestido tú, Carla? Híjole, yo no sé de qué princesa sería. Porque yo sería toda una princesa así, bien linda y todo. No, no, yo sería la galleta. Yo sería la galleta, sí, yo la sería galleta, la galleta. La galleta de jengibre. Así, la galleta Lord de jengibre. Farquaad, también con el también, pelito así. Con el cabellito. O el burrito, también. ¿Qué? Híjole, sí me sale el burrito, yo creo que sí. Sí le ando pegando a ese personaje. ¿Y tú, Nayeli? Yo creo que hubiera sido el espejo, ¿no? Porque el espejo está también muy chistoso, que sale ahí hablando. Pero, pues bueno, ahí obviamente estaríamos... Nosotros no nos invitaron, pero pues ya sí, hacemos nosotros una, hay que pensarlo, ¿no? La temática. Así es, esa temática estaría muy buena. Y yo creo que muchos podrían vestirse de lo que quisieran. Hay personajes para escoger. Pero muy original sobre todo. Así. Carla, ¿tus redes si nos quieres comentar? Claro que sí, me pueden buscar como Carla Mosigo, ya sea a través de Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, TikTok. Y como siempre los invito a que me envíen esos videos virales que ustedes tengan. O si grabaron a la vecina, al hermano, ahí que se cayó, que nos lo envíe aquí a Ciber TV Noticias y lo vamos a compartir con ustedes. Pero que primero le pregunten, obviamente, ¿no? Porque luego se van a enterar, oye, que lo pasaste a Ciber, ¿verdad? Pero pues bueno, muchas gracias, Carla. Nos vemos. Bueno, ahora vamos a los espectáculos con Poncho Pérez. El momento de los espectáculos. Este fin de semana llegó el musical José el Soñador a nuestra ciudad, con la participación de Carlos Rivera, Fela Domínguez, Kalimba y un gran elenco, quienes dieron un espectáculo digno de ovaciones. Durante poco más de 2 horas, los regios disfrutaron de un espectáculo musical lleno de baile, mucho color y una entrega total por parte de cada uno de los presentes. 2 funciones fueron las ofrecidas en la Arena Monterrey, donde el público ovacionó al elenco al final de cada función. Pasemos a otra información y hablemos de don Andrés García, quien este fin de semana sorprendió al compartir unas fotografías internado en un hospital, lo cual preocupó a sus seguidores. Sin embargo, minutos más tarde, el actor también compartió un video dejando claro que eran fotos de hace unos días y que ya se encontraba mucho mejor. Queridos amigos, les quiero agradecer muchísimo su preocupación por mí. A todos ustedes me han mandado recados de buena voluntad de todo el mundo, hasta de China. Quiero decirles que fue un día nada más que hubo que hacerme una transfusión de sangre, pero que ya estoy bien, me estoy comiendo, les deseo todo lo mejor del mundo, les mando un beso muy grande y sobre todo las gracias por preocuparse por mí. Don Andrés fue internado por una transfusión de sangre debido a una anemia que padece desde hace años. El actor agradeció los mensajes de apoyo de su público. Pero quien también fue a dar al hospital fue Cristi Nodal, mamá de Cristian Nodal, y ella también lo compartió con una imagen en redes sociales. La madre del cantante dijo que le habían detectado un tumor maligno en el colon, por lo cual tenía que ser operada. Sin embargo, el panorama cambió para bien días después, pues en un nuevo estudio le descartaron este tumor. Finalmente, cerramos con buenas noticias y lo hacemos con Alejandro Fernández, quien este fin de semana se presentó en su natal Guadalajara, donde una vez más presumió a su nieta Cayetana al subirla al escenario en uno de sus temas y mostrarla a todo su público. Sin duda el potrillo está disfrutando esta etapa como abuelo. Para Ciber TV, Alfonso Pérez. Muchas gracias a Poncho por esta información en espectáculos, pero también ya se encuentra listo del otro lado del estudio Rafa Martínez con la información deportiva. Rafa, ¿qué tal? Muy buenos días en este lunes de vacaciones de Semana Santa. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Ayeli? Gusto saludarte. Bien, bastante bien. Me da gusto que la gente esté de vacaciones, en casita. Imagínate, se van levantando, agarran el celular y se ponen a ver el noticiero de Ciber TV. Y a nosotros nos facilitan nuestros traslados porque los que trabajamos, pues tenemos esa tranquilidad de saber que ya no hay tanto tráfico para poder, pues, levantarnos también unos 10 minutitos más tarde, ¿no? ¿Por qué no? Muy a para gusto. Poder disfrutar de la libertad que hay en el tráfico.
Exactamente, Rafa. Adelante con la información. Pues es lunes, Nayeli, y pues mucho que platicar con todo lo que sucedió en el fin de semana. La verdad es que un fin de semana redondo en cuanto a deporte se refiere para México y sobre todo para el fútbol regiomontano. Vamos a empezar hablando de lo que sucedió el día de ayer, donde el equipo de Tigres, de una manera bastante pues asombrosa, logra sacar un triunfo con 9 jugadores. Bueno, el gol lo metió cuando eran uno menos, pero después comete una barbaridad Soteldo que termina por perjudicar al equipo de Tigres. Marca un golazo, pero después termina pues siendo expulsado por quitarse la playera y festejar eufóricamente. Y hay imágenes que hasta nos dan risa donde se ve a Bigón y a Carioca gritándole que no se quite la playera. Una falta de concentración de Soteldo, pero bueno, a fin de cuentas le dio el triunfo a Tigres de 1-0 en el encuentro ante los Gallos del Querétaro. Vamos a escuchar qué fue lo que se dijo al final del partido por Miguel Herrera, que estaba molesto con Soteldo. Sí, la verdad el Pachuca fue un partido muy bueno. Fue de ida y vuelta, ellos tuvieron oportunidad, nosotros también, nosotros no la metimos. Ellos concretaron un par, nosotros solamente una. Creo que sí, quedamos a ver un poquito en Pachuca, pero bueno, el equipo tiene esa determinación por conseguir el resultado. Hoy perdemos un hombre al principio, en el primer tiempo, perdón. Y después, bueno, viene esa desconcentración de Soteldo, que ya estaba amonestado, que además las dos tarjetas son tontas, ¿no? La verdad es que hay que decirlo. Ya lo hablamos con él en el vestidor, que no podemos recibir de ese tipo de tarjetas. Si fueran tarjetas por hacer foul, por hacer una circunstancia que el fútbol lo amerita, pues bienvenidas, pero las dos, una por reclamar y otra por sacarse la playera, pues son tarjetas que no tenemos que recibir, ¿no? Tenemos que ser estrictos en ese, sobre todo en el sentido de no sacarse la playera, porque hace un golazo, hace un tremendo gol de bandera y lo termina no siendo satisfactorio para todos por lo que hace después, pero bueno. Bueno, ahí lo que comenta Miguel Herrera referente a esta expulsión de Soteldo. Y la Liga MX anda también ahí medio troleando, ya no es esa cuenta seria y formal. Y dice, encuentra las diferencias. Y es que hace ya algunas temporadas le pasó exactamente lo mismo a Duvier Riascos cuando jugaba con el conjunto del Puebla, donde mete un gol, se quita la playera por festejar y ahí ve la tarjeta roja, lo mismo que le pasó a Soteldo. Y la Liga MX en su cuenta oficial de Twitter lo recordó y pues se burlaba un poco de la situación y dice, bueno, al menos disfrutamos del golazo de Soteldo. Así las cosas dentro de lo que pasa con el equipo de los Tigres. Y bueno, pues también vámonos con lo que sucedió con los Rayados del Monterrey, porque también hicieron la hazaña con un jugador menos tras la expulsión de Joel Campbell, que no tuvo una buena tarde, falló un penal al final del primer tiempo, lo mandó para afuera y después lo expulsan del partido y deja Rayados con 10 jugadores, pero ya en los últimos minutos una descolgada del equipo de Víctor Manuel Vucetich. Una jugada buena de Vincent Janssen, abre para la derecha para Maxi, que mete un centro al corazón del área y llegó Luis Romo para rematar de cabeza y darle el triunfo al conjunto de los Rayados del Monterrey. Habló precisamente el anotador del gol, Luis Romo, escuchemos sus declaraciones. Sí, la verdad que muy contento, ya nos hacía falta a mí en lo personal tener un momento así y es bueno para tomar confianza y encarar de la mejor forma el cierre del torneo. Sí, la verdad que fue un partido muy, muy peleado, con mucha garra y gracias a Dios, con 10 hombres pudimos llevarnos el resultado. Sí, la verdad que me motiva mucho que la gente me exija, que sepa la gente que yo vengo a dar lo mejor de mí. A lo mejor no fueron los mejores momentos, pero el esfuerzo creo que hoy lo demostré con esfuerzo, lo demás se va a dar solo. Sí, yo creo que ahorita cerramos una página y ahora lo que viene. Sí, la verdad que... ¿Cómo quedan los resultados después de ya 13 jornadas realizadas hasta el momento? Tigres que vence 1-0 a Querétaro, América 3-0 al equipo de los Bravos de Juárez, la América que parece que empieza a despertar, bueno, le ganó un equipo que está desahuciado y que prácticamente tendría que pagar para permanecer en primera división. Monterrey 1-0 a Santos, Chivas le saca el Toluca el empate en el último segundo del partido, de nueva cuenta Toluca suma puntos en el último minuto y bueno, pues también dentro de los resultados que estuvieron dando, el San Luis 2-0 a León, Mazatlán y Cruz Azul 1-1, empate entre Puebla y el equipo de Pumas. La tabla general queda de la siguiente manera, hasta el momento Tigres el líder, hoy juega Pachuca y Pachuca podría otra vez rebasar al equipo Tigres si consigue el triunfo. Puebla y Atlas son los 4 que pasarían con el boleto directo a la liguilla, los siguientes que estarían en repechaje, Cruz Azul, Monterrey es sexto que tiene juego a mitad de semana contra Chivas, León, Toluca, San Luis, Pumas, América que ya se metió a zona de repechaje y Santos Laguna son los
12 equipos en la parte de la tabla general. Los que están fuera, Tijuana, Chivas, Necaxa, Querétaro, Mazatlán y Bravos del Tuca Ferretti complementan los últimos lugares de la tabla general. Y bueno, pues las que andan intratables en un momento impresionante son las Rayadas, que ganaron 6-1 su partido ante el equipo de León Femenil. Las Rayadas, que son las actuales campeones de la liga, tienen 13 victorias en 14 partidos, no han empatado, solamente una derrota, tienen 48 goles a favor y solamente 11 goles en contra. Eva Espejo, técnica de las Rayadas, con el triunfo del día de ayer, logró 100 victorias en su carrera profesional en la Liga MX Femenil. Nadie lo ha podido conseguir, solamente Eva Espejo. Bien por las Rayadas, bien por Eva Espejo, que están haciendo las cosas de manera brillante. Y bueno, vamos también con información que nos llenó de orgullo, y es que de sábado para domingo, apenas en los primeros minutos del domingo, se realizó el Gran Premio de Australia, donde nuestro piloto mexicano Checo Pérez nos llenó de orgullo al verlo subir al podio. Quedó en el segundo lugar de este Gran Premio, y bueno, pues ahí hubo situaciones que le favorecieron a Checo Pérez para poder estar en el podio, y ahora con este triunfo Checo está en el cuarto lugar en la clasificación general de pilotos, superando a Lewis Hamilton y a su propio coequipero, actual campeón, Max Verstappen. Así que Checo Pérez es cuarto lugar en este arranque de Fórmula 1 de la clasificación de pilotos. Así las cosas dentro del mundo deportivo, Nayeli, pero no me quiero ir sin enseñarte, sin mostrarte la imagen del día, y te va a poner de buenas. A ver. Porque son tus Tigres, Guiñac y Florian, que ya hablan perfectamente el español, aparte de su lengua natal, que es la lengua de Francia, pero también le saben al inglés porque cantaron bastante bien. Vamos a escuchar un poco cómo fue que interpretaron la canción de Radiohead que se llama Creep. I want perfect soul. ¿Qué te parece, Nayeli? Oye, Guiñac, muy bien, el estilo, me encanta, el súper bien, pero Florian ahí como que no me la sé, entonces pues como me, que a lo me mejor a... no es su género, ¿no? No es su género musical. ¿Has escuchado tú esa canción? Está media sad, ¿no? Es muy triste y sí. Hasta le metió Guiñac ahí coreografía el feeling, y todo. ¿No? Le metió el feeling, el fuá, como dicen, entonces yo creo que ha de estar sentido, estará sentido. Pues quién sabe, pero sí es una canción media sad, la verdad, muy triste, muy así de cortarse. ¿A quién se la dedicará? Y demás. Pero fíjate, esa canción la tenía el sonido local del estadio, no era la que Guiñac traía en su celular. Por eso como que dejó de escuchar la que traía en sus audífonos y se puso a escuchar esa canción. Yo creo que necesitas darle unas clases de canto, Nayeli, porque sí, para cantar, pues nomás no se le da al francés. Yo le puedo enseñar, pero cuando esté bien de la garganta, Rafa, porque ahorita la verdad no. Es no así, sale, me sale muy bien en el karaoke. Canta, ándale, la de Radio. No puedo cantar. Canta esa canción de Para la otra, se los dejo para la otra. Mira, tu público te está viendo, sabe que cantas muy bien y están tristes porque no los vas a complacer. Rafa, mira, yo sé que te encanta escucharme cantar, pero te la debo. Te pues la no debo tanto, el día pero de hoy. Tu público sí. La verdad. Bueno, muchas gracias, bueno, Rafa. Me la debes. La dejamos para el fin de semana, ya que estés bien, ¿ok? Ya quedó. Muchas gracias, Viernes, Rafa. Ya dijiste. Vámonos. Buen día. Y antes de despedirnos, le vamos a pasar nuestras redes sociales donde nos puedes seguir y estar en comunicación con nosotros. El portal web cibertvnoticias.com. mty.com, el Facebook /CiberTV, también Twitter, CiberTV Noticia 1, Instagram, -CiberTV, TikTok, @CiberTV Noticias Monterrey. Ahí escríbanos y está en contacto, pásenos cualquier reporte del área metropolitana. Nosotros nos despedimos siendo las 11:09 de la mañana. Nos vemos más tardecito en el corte informativo. Buenos días.